Hola estimados y bienvenidos a una nueva entrega de su programa favorito, Críticas QLS. El día de hoy vamos a estar echándole el ojo a una sorpresiva producción llamada Dignidad, disponible en Amazon Prime y también en el Canal 9, Canal 9, el culiado Ultra Boomer, en el Mega. La recepción a la mera existencia de esta serie ha sido algo fría, y eso podría llamarse como algo sorpresivo quizá. Solo puedo hablar por mí, claro, pero a esta altura las series que son producidas por Amazon Prime son como un mal meme. Tenéis El Presidente, una serie donde Sergio Hathaway parece el Hathaway de Kramer y agentes del FBI que están infiltrados con estas obvias pelucas, que más encima se clasifica como un drama. Y La Jauría. La Jauría. Ya hay un video en este canal sobre La Jauría, si no lo han visto se los dejo acá en la descripción, pero si La Jauría fuera una persona, La Jauría sería Ricardo Arjona. Ricardo Arjona dice que las minas tienen grasa abdominal y que llevarlas a la cama es más fácil que respirar en las minas. Oh, Ricardo Arjona, weón, te amamos, por favor, queremos que los culí. Ya, La Jauría es lo mismo. Ustedes entenderán mi sorpresa entonces al hacer clic en el primer capítulo y ver que no es una serie original de Amazon, ni está metido Fábula, ni El Corfo, ni un sinfín de cuicos que no saben actuar. Esto podría ser considerado un prejuicio de mi parte, claro, pero en realidad puedo disculparme a mí o a las decenas de personas que pensaban que la serie tenía que ver con el estallido social porque la dignidad. O que algo tenía que ver con La Jauría, dado que la Antonia Seger de nuevo es una PDI que es madre soltera. Súmale a eso que al no ser una producción original de Amazon, la publicidad no ha sido ni la mitad de lo agresiva que fue La Jauría y El Presidente. Y por ende se entiende la fría recepción de la serie. Pero Dignidad no tiene nada que ver con Plaza Italia, la Antonia Seger, ya bueno, igual sí es el mismo personaje que el de La Jauría, y tampoco es esta una comedia disfrazada de drama. Dignidad toma su nombre de la colonia Dignidad, actual Villa Baviera, y un capítulo más oscuro que la chucha en la historia de Chile. Yo iba en quinto básico cuando en las noticias se hablaban de personajes como Paul Schaefer, el Mamo Contreras y Salo Luna. Podí ser muy chico, pero además que algo hay escuchado de colonia Dignidad, un asentamiento de colonos alemanes ubicadas en Parral, donde además de cometerse muchísimos abusos sexuales a niños, era un centro de tortura clandestina durante la dictadura. Hay que dejar súper en claro antes de empezar que Dignidad no es una serie que pretende ser históricamente precisa. No, para nada. Claro, está basada en hechos reales, pero esto es pura ficción. Es una serie de acción policial, entonces claramente tienen que meterle elementos pertenecientes al género, los cuales no necesariamente son reales. Por mucho que el personaje de Leo esté inspirado en Hernán Fernández, abogado defensor de las víctimas de Colonia Dignidad, no creo que Hernán Fernández haya agarrado una pistola y se haya metido a Colonia Dignidad así, ¡pah!, se tiraron alemanes culeados. La serie es una coproducción alemana y chilena y da pena decirlo, pero se nota. El nivel de producción es simplemente otra weá y se nota que entre el Mega, el CNTV, Inverwood y todos los otros involucrados, el presupuesto estaba bien elevado. Mucho se filmó en la actual Villa Baviera, ex Colonia Dignidad, entonces este sentimiento de realismo es potente. Un sentido que además se acentúa con estos planos hermosos que puta weón, que es lindo Chile. La pura introducción de la serie ya te dice que esta es otra cosa. Una intro cortita, una canción linda pero a la vez perturbadora y una melodía inquietante que expone muy bien cómo se siente toda la serie. Que es un lugar muy hermoso donde ocurren weas muy turbias. Hay un nivel de detalle que da gusto ver. O sea, tenía los reporteros acá con los logos de los canales de la época. Esta es una serie hecha para el mercado global, ¿cachai? Se estrenó en Alemania en diciembre del año pasado. No era necesario tener el detalle de los logos de esos años, ni el de las cervezas en este bar, pero lo hicieron porque esos detallitos son ricos y se notan y se aprecian. El casting es a toda raja también. Cuánto me alegra ver a Daniel Antivilo al fin haciendo algo más que ser un simple guardia porque es moreno, y a pesar de que la Antonia Seger de nuevo es una PDI separada con un hijo, puta, no llega a molestar porque es simplemente una muy buena actriz. Marcel Rodríguez, no el de Mars Volta, sino que este compadre también se luce porque es un hueón moreno que habla en perfecto alemán, cosa que hace sentido dado el contexto de Colonia Dignidad y también el contexto del personaje. El resto de los actores, que no voy a pronunciar porque voy a masacrar sus nombres, también están más que certero. Me gusta este doctor que tiene un aire Anthony Hopkins como Hannibal Lecter, y el tipo que interpreta a Paul Schaefer es la raja. Siendo justos, el verdadero Paul Schaefer tiene mucha más cara de degenerado culiado asqueroso, y este parece más ser humano normal, pero eso quizás es lo que lo hace más memorable, eso y su altura. Un viejo chico así con cara culiada de degenerado quizás no habría funcionado tanto por una serie de ficción como esta, entonces se entiende el cambio. El arte también es destacable por las cosas que mencionamos antes, la atención al detalle y el hecho de estar grabando
grabando en las locaciones reales. El vestuario de los niños y de las mujeres de la colonia son coloridos y bonitos, pero siempre se sienten algo extraño. De hecho, estéticamente esta serie me recuerda mucho a Midsommar. En cuanto a la historia, puta, no diría que es algo totalmente cautivante, pero sí está muy por encima de lo que estaba acostumbrado a ver. Conste que yo aún no he visto ni Helga y Flora ni Héroes Invisibles, pero por lo que he podido leer por ahí, creo que andan por ahí en términos de calidad. Sí, la historia es chocante, y eso es porque lamentablemente nuestra historia es chocante. En la serie le ponen balazos en la cabeza a cabros chicos y torturan con electricidad a otros cabros chicos antes y después de violárselos. En ningún momento es demasiado explícito, onda, no puedo seguir viendo esta weá. Pero sí, mediante ciertos detalles sutiles se entiende lo que está pasando. Lo único que siento que juega en contra un poco de la serie es lo masiva que quiere ser y las cosas que tienen que incluir para lograr esa masividad. El profe Charlie, que acá es ex marido de la Sayer, tiene a la cachada de milico y a gente a su disposición justo cuando la protagonista lo necesita. Es inverosímil, claro, no muy diferente a cuando Alan Grant llama a la Ellie Sattler, que curiosamente tiene mano con todos los milicos de Estados Unidos, o cuando Jack Bauer llama a la unidad antiterrorista y dice, por favor, reposiciónenme un satélite. Pero es parte de vender la ficción. Algunos lo hacen poniendo estos mensajes tendenciosos antes de empezar el programa, y otros toman esta ruta. Se perdona. Lo que sí siento es que la serie podría haber durado menos. El segundo capítulo se me hizo muy tedioso y después cuando agarró vuelo en el tercero, puta, como que se pegó otro guatazo más en el octavo. No es casualidad, creo, que ya a medida en que va terminando la serie se va pegando más pifias. Y no me refiero a pifias de puta, gracias por mirar a la cámara, me cagaste el plano hueonao, sino pifias más como de guión y edición. ¿Cachai que los pacos obtienen una orden para ir a hacer una redada casi a la Corneignia y llegan para allá porque están buscando una mina? Bueno, y no la encuentran, ¿cachai? Y está como en un lugar ultra sospechoso, así como este. De verdad, si los guanes fueron, revisaron absolutamente todo, menos esa puerta culiada terriblemente sospechosa. Me llama mucho la atención porque esta misma mina, en un capítulo anterior, la castigan y la meten en una caja que está ultra fondeada entre malezas. Tenéis que saber exactamente dónde mover las hojas para encontrarlo fondeadísimo. Ya, te creo que si estuviera en un lugar así, los pacos no lo habrían encontrado, porque de nuevo, es un lugar que está diseñado como para ser súper secreto. Pero de nuevo, una puerta como esta, no la encontraron. El mismo Paul Sheffer, su túnel está detrás de una puerta, de una casa. ¿Ahí no se metieron? ¿Qué pasó? Uno podría dejarla pasar como putas que son chilenos, po, y que hasta los alemanes nos ven como unos inoperantes culiados, y puta, podría funcionar. Ustedes, amigos escritores, cuando estén para cagar con su guion así diciendo, chucha, ¿cómo puedo justificar esta weá? Bueno, fue un chileno. Terrible simple. En Armagedón, ¿no tendría más sentido entrenar a unos astronautas a que ellos aprendieran a perforar en lugar de enseñarle a unos obreros culiados a ir al espacio? No, puta, el que estaba a cargo de eso era chileno. Si Buzz Lightyear estaba convencido de que él no era un juguete, entonces ¿por qué él se congelaba como si fuera un juguete cada vez que entraba Andy? No, Buzz Lightyear es chileno. Ellie, ¿por qué Ellie no mató a Abby al final de The Last of Us Parte 2? Ellie es chilena, compadre. Listo. La verdad, por muy conveniente que suene el de cualquier tontera que pase es culpa de un chileno, creo que este tipo de inconsistencias se deben a que la serie debía durar 8 capítulos. Obviamente estas son conjeturas mías nada más, tómensela con un grano de sal. Yo no sé en realidad cómo es que uno hace el pitching. Esto además recuerden que salió en Alemania primero, en año pasado, en diciembre del 2019. Quizás los alemanes dicen, ya, pero tiene que durar 8 capítulos. Igual lo dudo, porque sé que hay series que duran menos de 8 capítulos y menos de 50 minutos por capítulo, pero no sé. Algo me hace pensar de que estaban obligados a tener 8 capítulos y ya como para el séptimo octavo como que se estaban quedando ya sin weas que hacer. Y también me gustaría saber exactamente cómo funcionan las coproducciones entre países, porque en este caso da mucha la impresión de que habían dos equipos diferentes grabando diferentes escenas y un equipo es mucho más experimentado que el otro. Por ejemplo, siempre que hay chilenos en pantalla, la cámara siempre está tiritona. Yo entiendo los beneficios que trae grabar cámara en mano algunas secuencias, porque le da otra intención a la escena y hay una intención que se nota. Bien, pero también hay cosas que podrían haber usado un trípode, ¿cierto? O sea, este weón mirando por la ventana, tenía que ser así de tiritona la weá. Te dio paja poner el trípode, conchetumare. En el capítulo final es donde más se notan todas estas incongruencias y yo estoy seguro que filmaron y editaron diferentes personas ese mismo capítulo. Acá los alemanes están en un programa de televisión. Un leve paneo, ¿cierto? Buena iluminación, un estudio de TV, bien, se entiende. Los chilenos que la están viendo, sin embargo, están todas a oscuras y se ven todos tiritones. El plano que muestra la tele está tiritando, pues, weón. El plano que muestra la tele. Explícame por qué no habríais de haber usado un trípode para filmar una tele. Si hay una weá estacionaria que además le alivianáis la pega al compadre que después tiene que hacer el tracking para poner la weá encima de la tele, ¿cierto? Ya, digamos que la cámara en mano en esta escena porque los personajes están tristes o están aliviados o lo que queráis, estar cerca de ellos, ya ok, bacán. Pero la tele, de verdad, weón, no podéis poner el trípode para filmar la tele. Una tele tiritona.
¿Cachai que en un momento pensé que muchos de estos planos cámara en mano eran planos subjetivos? Que tú ves lo que el personaje está viendo. Pero puta, ahí la Antonia Seger habría mirado a cámara entonces, po. No habría mirado ahí donde está mirando. Sin embargo, lo que más confirma mi teoría de que ya para el último capítulo se estaban quedando en realidad sin cosas que hacer es la manera en cómo está editado. Ocurren muchas situaciones muy extrañas que simplemente no se vieron en otros capítulos. Están en el túnel buscando a Paul Schaeffer y uff, calmado, los pillaron los locos. ¿Qué va a pasar? Puta nada, ahora están acá. ¿Y los locos que lo estaban persiguiendo así recién? ¿Dónde fueron? Venían corriendo, po, ¿cierto? Además un tipo que además trae la rastra a otro tipo muy malherido, cubrieron tanto terreno en solo un segundo que estos locos ahora están caminando en otro pasillo. ¿No vieron para dónde fueron? ¿No escucharon para dónde se fueron? ¿Unos túneles estos que debe haber más eco que la cresta? La edición también es súper rara porque eligen cortar en los momentos en que la tensión está así, rica. Finalmente encontraron a Paul Schaeffer, que es el conflicto principal de la serie, y en vez de apreciar ese momento, cortamos a la Rusia en la embajada de Alemania. Conversan un buen rato y después vuelven a donde se habían encontrado con Paul Schaeffer y siguen igual. O sea que todo este rato que estuvo la Rusia en la embajada, este loco le tenía la pistola en el pecho. Ya la escena empieza a agarrar tensión de nuevo, el protagonista tiene que elegir entre salvar la vida de su hermano o dispararle a Paul Schaeffer, y Paul Schaeffer le dice, ¿y me va a disparar sobrino o me salió huequereque? Y cortan de nuevo. Y vemos a la Antonia Seger que está detenida, y esto pasa en el mismo rato que está el Leo apuntando a Paul Schaeffer. Ay, no me voy a mostrar tampoco qué pasó. Ah, o sea que se escapa. Ah, sí, pues sí, se escaparon, porque acá está Paul Schaeffer. Escapó. Nunca vimos cómo. Ya. Entiendo. Ahora de nuevo, dudo que estas sean pifias, porque yo que soy un youtuber culiado charcha, sé que hay ciertas escenas que es mejor que grabéis con trípode, sé también como edición básica, bueno, yo nunca he editado así una serie o una película de esta manera, entonces estas weas obviamente son decisiones. Yo creo que fueron decisiones como, bueno, estas partes las vamos a hacer todas cámara en mano y vamos a editar de tal manera, ¿cachai? De más. Pero siento que no son buenas decisiones. Lo único que hace es que sentáis que algunas secuencias están mucho mejor filmadas que otras, y eso confunde bastante. Lo que me parece más confuso, sin embargo, es el hecho de que estén dando la serie con doblaje en el Mega. Esto significa que el lenguaje es más neutral, como de teleserie turca, y que ninguno de los personajes que habla alemán en la versión que está en Amazon habla en alemán en Mega. Esto crea algunos problemas incluso para la historia. En la serie, la Antonia Seger queda media sospechosa de que el abogado chileno hable también en alemán y hasta lo encara así, oye, ¿por qué habláis vos alemán, culiao? ¿Tendrá algo que ver con los nazis esto? ¿De verdad es un abogado que quiere ayudarme? ¿O un infiltrado? Pero esto, como me lo comentó una de la gente que sigue mi Instagram, Juan, esto pasa piola porque el loco siempre habla en español, pues entonces, ¿en qué momento la Antonia Seger, que por qué quedó cachúa de él hablando en español? La Antonia Seger, que es adivina. No quiero mirar en menos a las personas que hacen doblaje, claro, sé que hay doblajes que funcionan muy bien, pero doblar una serie que ya es mitad chilena me parece que es un poco subestimar al público. Claro, la señora Magali que ve la teleserie quizás tiene que acercarse mucho a la tele para poder leer los subtítulos, o no va a entender ni la mitad de las cosas que los personajes dicen si es que está viendo Dignidad mientras termina de planchar. Pero siento que esta práctica, más que abarcar a más público, en realidad los enajena. La señora Magali probablemente no va a estar muy interesada en ver una serie como Dignidad, y quizá alguna persona que quiera echarle un ojo, puta, va a escuchar este doblaje y va a decir, ah, bolas turca la weá, a paso. Creo que es hasta inverosímil levantar tanto la vara en términos de producción, con buenos actores, con locaciones, los detalles, weón, hasta cuando manejan ni siquiera es croma, weón, cacha la weá linda, simplemente para después tratar de erradicar esas mismas cosas que hacen que la serie sea tan diferente. Piensa que tenía actores morenos que hablan en español y en alemán perfecto. Debe ser ultra peludo encontrar un actor que hable alemán y que hable también español y que además parezca chileno, ¿cachai? ¿Por qué no aprovechar eso? ¿Por qué no decir, Juan, cacha esta weá que conseguimos? Mira la mansa pega. A pesar de las quejas que tengo sobre el programa, la verdad es que son cosas ínfimas cuando consideráis el producto por completo. Es re fácil pillar pifias y por separado, claro, pero cuando tú veis la serie como una serie por completo, funciona. Está años luz de otros productos chilenos disponibles en Amazon y fue una grata sorpresa. Por mi parte, yo disfruté ver la serie y me tuvo genuinamente metido en ella y no me arrepiento, Juan. De acá para adelante, Inverwood Cine o quizás todas estas otras personas que estuvieron metidas solo puede mejorar, y voy a estar atento a que más se traen en mano, porque de verdad me gustó Astenity. Lo que sí creo es que si la televisión abierta quiere sobrevivir, porque la televisión abierta está muriendo, o sea, weá, es un hecho, todos ven las weas por streaming cuando yo quiero, no a la hora que, oye, prende la tele que va a empezar La Jauría. Esa weá nunca la diría nadie en todo caso, pero yo creo que si la televisión quiere entonces sobrevivir, debería un poco seguir los códigos que están siguiendo la weá del streaming, ¿cachai? Gente ya puede ver cosas en otros idiomas, ¿cachai? Nadie va a decir, oh, subtítulos, qué terrible. Entonces, weón, piensa en la gente que ve anime, weón. Ven weas en japonés, así, desde el principio, desde que son re chicos. ¿Y vos crees que alguien no va a poder leer un subtítulo culiado de una wea en alemán?
Ya, po, ya, no subestime a la audiencia, por favor, que eso es lo que llevó a la tele a donde están ahora. Bueno, eso y el avance de las tecnologías, hay que ser sincero. Y ahí van a seguir, loco, si es que siguen tratando a la gente de hueona. Y eso fue la nueva entrega de Críticas QLS. Espero que les haya gustado bastante. Si les gustó, rájese con un likecito y suscríbase a este canal, po. También usted puede considerar hacerse miembro, ¿eh? Se hace miembro de este canal, sale como una luca y media al mes y va a poder ver todos los videos antes que el resto de esos hueones. Pobre, ¿ya? También síganme en Instagram, ahí está, se los dejo acá en la descripción, ahí estoy siempre avisando de los nuevos videos que se vienen y cositas lindas, ¿ya? Oye, muchas gracias y nos vemos pronto con más Críticas QLS. ¡Muah!